los carteles de este año suponen la combinación de tres factores que más o menos hemos tenido en cuenta, ¿no? Una es la repetición de los triunfadores del año pasado, que siempre que se haya acuerdos sobre los medios económicos o la ganadería, se repiten y se repiten por partida doble, como ha sido este año con Padilla, con David Mora y con Fandiño. Todo ello combinado con figuras del torero que vienen a Pamplona, que quieren venir a Pamplona, y ahí tenemos, por ejemplo, la correa de García Grande con el Juli Talavante, la correa de Jandilla con Castella, Fandiño y Pereira. En esta corrida, a salvo lo que pueda pasar hoy en la correa de beneficencia, hay tres puertas grandes de Madrid dentro de la misma corrida. Y luego, pues ya digo, con gente joven que de alguna manera está funcionando, les damos más posibilidades de éxito, y con gente ya más veterana, pero que en este momento están de una manera fantástica toreando, con lo cual siempre se le da también una oportunidad a la gente en segunda vuelta, ¿no? Esto es más o menos la idea del cartel, junto con la novillada, que en este momento, pues la novillada, sabéis que al haber solo una novillada, la Casa de Misericordia siempre intenta hacer una labor de promoción, es decir, de promocionar, de impulsar caras nuevas que tengan algo que decir en esto, ¿no? Y en este momento, pues estamos con Borja Jiménez, que salió otro día a hombros en Sevilla, con Espada, que fue el triunfador de Madrid, y con Posada de Maravillas, que realmente es un número que el año pasado salió también a hombros.